agradecemos al Fideicomiso Salvar Vidas con la donación de respiradores Bortran de un solo uso. Tenemos la intención de utilizarlos para mejorar la capacidad ventilatoria de los pacientes, para procurar disminuir la cantidad de pacientes que puedan llegar a necesitar terapia intensiva en nuestra ciudad. Realmente contar nuestra experiencia con este ventilador automático que en verdad nos ha salvado bastante en la situación en la que estamos, ya que hemos utilizado este dispositivo en el área del aislamiento de COVID con pacientes que realmente necesitaban entrar incluso a ventilación mecánica, y lo hemos utilizado en pacientes que necesitan ese alto flujo de oxígeno, que incluso ha evitado que los pacientes ingresen o entren a la máquina. El día de ayer tuve la experiencia con un paciente que no tenía la capacidad, no teníamos nosotros un ventilador de transporte y él tampoco tenía la parte económica para alquilar uno. Fue necesario utilizar uno de estos con un adecuado funcionamiento. Fue trasladado al hospital Luis Bernaza de Guayaquil. Me acaban de informar que con una buena saturación, afortunadamente estable. Lo que les puedo contar, nos ha hecho de gran utilidad. Tuvimos un caso de una paciente que comenzó con mala mecánica ventilatoria, comenzó a desaturar, llegó a saturar 50% y le comenzamos a una terapéutica con una ventilación mecánica no invasiva, pero ayudados por este dispositivo, el Voltra. Y al momento, en este poco tiempo que tuvimos para implementarlo, la señora respondió adecuadamente, ¿no? La saturación subió inmediatamente al 71-72% en unos cuantos minutos. Entonces, es un utensilio muy útil, valga la redundancia, en esta época de pandemia. Creo que podría salvar muchas vidas en realidad. Entonces, es recomendable.